I am artist. Ailo, Granada. We am happy in the Bronx. People from Granada are friendly. Granada is great. Hello, everybody. Welcome back to the program Beyond the Move. Today, we are going to talk about a day in the life of. Un día en la vida de un granadino. We are going to learn how to talk about daily routine. El foco gramatical para esta sesión es el presente simple. Es un tiempo gramatical de una acción que se está llevando en el presente. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el presente simple y el presente progresivo? El presente progresivo es una acción reciente que puede ocurrir en el mismo momento en el que estoy hablando, o es una acción que dura un tiempo establecido. Yo estoy nadando, ¿por cuánto tiempo nadas? ¿Por una hora? ¿Por dos horas? ¿Mediodía? Mientras que el presente simple es una acción que está más o menos enfocada en las rutinas diarias, en las leyes de la naturaleza y más que todo para hablar de horarios establecidos. O sea que este tiempo de por sí ya nos indica que tiene una duración larga. Por ejemplo, si voy a hablar de mi trabajo, pues yo trabajo todos los días, yo me levanto a tal hora, a una hora en específico, estudio. Eso es para hablar de rutinas diarias. Las leyes de la naturaleza. Hablo en presente porque son cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. O el agua o la lluvia cae del cielo. O las flores caen de los árboles en otoño. Entonces, para eso, más que todo, son los tres usos del presente simple. Rutina diaria, horarios y leyes de la naturaleza. Entonces, resulta que en inglés este tiempo es muy particular porque las terceras personas que siempre van a ser he, she, it, o sea, él, ella y él, it para eso, para cosa o animal, se le agrega una S al verbo. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, yo digo, I wake up at 7 a.m. in the morning. Yo me levanto a las 7 de la mañana. El verbo es wake up. Pero miren cómo quedaría en el presente simple con la tercera persona, con él o con ella. She wakes up at 7 a.m. in the morning. O sea que se le pone una S al verbo o una ES o una IS dependiendo de las terminaciones. Ahorita más adelante va a haber un cuadro explicatorio de esto. What could you say about people from Granada? We can say they are active, they are hardworking, they are humble, they are honest, they are very kind and very, very joyful. Also, they are very active because the economy here is developed into three main activities. Farmers, business, and agriculture. People from Granada regularly wake up between 5 and 6 o'clock in the morning. Some people go to another place for working, Medellin, or their own farm, or here in the town.
after waking up, they get dressed. Maybe do you ask yourself what is a typical breakfast here in Granada? So the typical breakfast is a cup of chocolate, hot chocolate, arepa, of course, a scrambled eggs, maybe with onions or tomato, and a toast or a cookies or biscuit. Students start school at 7 o'clock. While the students are at school, mothers and typical people are at home doing the chores or doing different stuff. Some people work in different fields, like at the corporations or private stores. Around 1 or 2 in the afternoon, people come back home, for example, the students, and read a little, have lunch, do the homework, and then they start another activities like a cycling, rollerblading, football, basketball, and they practice a lot of sports. The rest of the people stay at home watching TV, the soap operas, or working on the computer, or developing different stuff. For example, kids or young or teenagers come to the cultural house to attend different classes like painting, music, theater. Between 6 and 7, families meet together in the table or in the dining room, in the living room, to watch the news, to listen to music, to watch TV, and share the events that happen in the journey. Another people go to the church. Another people go to the gym or practice any sport. So people from Granada go to bed regularly between 9 or 10. Algo para resaltar en este tiempo gramatical del presente simple son los famosos adverbios de frecuencia, adverbs of frequency. Estos nos indican la periodicidad con la que
realizamos una actividad. Entonces nos encontramos con el always, que es siempre, sometimes and often, que es algunas veces, tenemos el never, que es el nunca. Entonces, ¿cómo quedaría en una estructura? Primero iría el sujeto, después iría el adverbio de frecuencia, después el verbo, recuerden que si es en tercera persona, agregarle la S, y después el complemento. Entonces, she often wakes up at 7 o'clock. Ella, la mayoría de las veces, se levanta a las 7 de la mañana. That's all for today. See you in a next opportunity and thanks for watching Beyond the Move. Bye bye. I am artist. Ailo Granada. We are happy in the Bronx. People from Granada are friendly. Granada is great.